Aunque la acción de esperar pueda parecer simplemente inactiva y puramente pasiva, existen una serie de movimientos que se dan dentro de esta aparente pasividad y que se guían por el medio de la búsqueda de un pasado que puede no ser cierto y de un presente que también se puede presentar engañoso. De esta manera, el escritor Xurde Fernández analiza una obra titulada La espera sobre la fugida de quien aguarda, una novela en la que consolida la su voz como narrador y que edita Suburbia Ediciones. En ta quedaba media hora para que él viniera a buscarme, para desaparecer juntos. Y yo ya estaba preparado para el viaje con una mochila marrón, en llena de camisetas, calzoncillos, calcetos, dos pares de pantalones vaqueros, pasta y cepillo para los dientes, medicamentos para el asma de 10 marques y 4 o 5 latas de Pepsi. Y una cazadora esperándome cabo la puerta. En ta quedaba media hora. La borrina adueñábase de la tarde y yo, no sé por qué, sabía que otra vegada más él no iba a aparecer. Con el móvil en una mano y el ventolín en la otra, echéme vestido una cama a esperar el paso del tiempo. Tenía mucho sueño, por 10 noches casi sin dormir, dando vueltas en la cama, horas y más horas durmiendo y despertando, durmiendo y despertando. Los neones de colores de los tigres y las tiendas de la calle reflejábanse en la ventana, prendiéndose y apagándose, hasta que de sópitu apagábanse, y yo levantábame camín de ningún sitio. Pero ahora tenía miedo de dormirme, y no un oyer cuando él, por fin, picara la puerta. Pensé en el día que no conocí. No sé los años que teníamos. Quizás 16 o 17. Yo buscaba un sitio donde sentíme bien. Un sitio para pensar en las mis películas, en los mis libros, y poder fumar. En casa ni me deseaban, ni me gustaba fumar por el olor que quedaba espetado para siempre en las cortinas y en la moqueta azul que dominaba casi toda la casa. Cuando topé no más fondero de un calellón, el portón trasero abierto, de un viejo teatro que servía de almacén perpetuo para una fábrica de galletes que hubiera en el barrio cuanta allá, yo no tenía ninguna acordanza de ella funcionando. Más una vegada pasara por allí delante, pero el portón de madera cerrado y la oscuridad que se veía al través de la cerradura torgaran cualquier inicio de tener conocencia de lo que había dentro. Entré por un pasillo oscuro hacia la claridad del fondo, hacia el escenario que tenía el suelo en llen de maderos y piedras que cayeran del techo. A un guaño, en llen de furacos de extremado grandor, pelos que entraba la luz del sol. Caminé hacia el centro y acolumbré el patio de butaques, y como si fuera un actor interpretando a Hamlet, declamé las líneas más conocidas del texto de Shakespeare, que fui recibido por unos aplausos, por uno de los mayores sustos de la mi vida, que venían del lugar donde tiempo en antes tuviera el público, que ahora estaba en llen de calles amarronaes, comíes por mugor, que guardaban docenas y docenas de galletas caducaes había mucho. Yo sigo sintiéndome mucho más cómodo escribiendo cuentiquinos, cuentiquinos además como los que aparecían en Volver, que ya eran bastante curtios. La espera fue mucho más allá y la verdad es que acabé sintiéndome bastante cómodo, a pesar de abandonar aquella estructura que en una fuella de letra 14, bastante grande, apareciera el entamu, el nudo y el desenlace, que ya como nacía Volver. Ahora pues serán los lectores los que opinen de cómo ven esta novela, si la ven como Volver o ven algo mucho más allá. Aunque de vez intento agarrar informaciones según voy caminando o según voy en tren, que yo donde paso buena parte del día, cuando escribo, al final acaba por salir les acordances, en Volver salir les acordances de cuando yo era niño, les acordances de Podes, y aquí en La espera aparecen les acordances del mundo que me rodeó la adolescencia, aquel candás que tenía bien poco que ver con el candás de Güell, aunque el teatro que aparece en la portada, que es el Teatro Santaruga, ese teatro sigue ahí, sigue mirándonos la cara que aparece en la portada cada vez que caminamos por allí, pero cada vez pasa un poco más desapercibido entre tanto edificio grande que se sigue haciendo alrededor.